amigos, estamos en la segunda edición de La Cajita Felice, luego del rotundo éxito de la primera, del avasallador éxito. Dejó la cagada. No, a mí la gente me para y sí. Me corre mano. Sí, no, está bien. Sí, y eso, pues me encuentro aquí junto a mi amigo Matías Lagunas. Hola. Ahora vamos a hablar de los sueños. El capítulo de hoy se llama Guerra de Sueños. Guerra de Sueños. Vamos a competir quién tiene los mejores sueños. Ok. Bueno, ser mitómano funciona mucho en este momento, porque no hay cómo corroborarlo. No hay nada. Bueno, voy a mentir caleta hoy día. Porque yo miento. Sí, yo miento. Claro, he conseguido todo mintiendo. No me arrepiento de nada. ¿Pero cuántas cosas habéis mandado al espacio mintiendo? Una, porque también fue parte del equipo. ¿No la mandaste tú? No, se mandó sola la huevo. No me la mandé yo, deja de mentir. No. ¡Ah, bien! No, se mandó un globo, la mandó. Un globo con gas. ¿Cómo? Tú no estabas volando, Martín. Pero yo lo mandé, po. No. ¿Cómo? Pero yo me acuerdo. Yo me acuerdo de que Martín, fue ese día. Estaba drogado, acuérdate. ¿Cómo? Pero botando ya todo el aire. ¿Cómo? Ya, vamos, como habíamos dicho, vamos a hablar de los sueños. Matías, ¿tienes algún sueño que quieras contar para esta guerra? No, es que yo no sueño. ¡Listo! Eso fue todo por hoy en La Cajita Felice. Suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse a mi canal, denle like y toda la wea. Ahí tú. Yo he tenido. Ah, pero hay que hacer una cosa. Hablamos de sueños, no así como mi sueño es conocer a Frank Sinatra y cantar en el Opera House, no, ¿cachai? Sino sueños de cuando dormimos y la espada y despertar y como... Esos sueños. Uh-huh. No sueños así como quiero que se acabe la guerra en el mundo, se acabe. No metas. No, esas cosas son falsas, la gente sabe que esas cosas no se cumplen. Hablemos de sueños. Ya. Yo sueño con conocer a Frank Sinatra en el Opera House. Tontiaco. Tontito de la mente. Ya, yo he soñado mucho con el colegio, weón. Es buena esa. Desgraciado ese sueño, porque lo tengo. Yo salí del colegio hace ya como 12 años más o menos. Y cada cierto tiempo sueño que tengo que volver al colegio por alguna razón. Así como que estoy sentado en la sala. Y yo conscientemente sé que ya salí de la universidad, que ya trabajo, que ya salí del colegio, me acuerdo de mi titulación del colegio, pero por alguna razón tengo que estar ahí. Como que debo un curso, como que debo algo, debo una weá. Te dicen que tenés que hacer la weá y tú dices, pero weón, si estoy titulado de la universidad, no es que hay que hacerlo, si no, no se te valida nada. Sí. Pícola, y es como, weón. Y tengo que estar con uniforme, y ya tengo pelo largo, barba. Como Kiko. Es como que. Como la escuelita del Morandé. ¿Qué señorita a ti? Viejos cochinos. Los viejos asquerosos. Hediondo a nicotina. A flaño y a nicotina. Viejos asquerosos. Pasa de radiolo. ¿Qué están haciendo en la fila para sacar el certificado de función? Sí, y he soñado mucho con esa weá. Y con mis profesores de colegio, están todos mis compañeros de colegio, están todos más viejos en mi sueño. Como que claro. No soy yo el atrapado en el tiempo, sino como que el tiempo ha pasado para todos. Sí. Y yo discuto con los profesores y les digo como, weón, yo ya trabajo, no necesito esta weá. Ni siquiera me piden el título para trabajar, es como... Si quiero me voy de esta weá. O sea, de verdad, como que no tiene ninguna injerencia para mí. Y no, es que te tienes que quedar porque las normas y la weá... Y yo digo, weón, y me van a hacer cortar el pelo, ¿no? Porque los van a mandar a la chucha, pues, weón, en el colegio me hacían cortar el pelo. La gente tiene que saber, Martín tiene el cabello como Farcas. Igual. No tengo el pelo como Farcas. Bueno, búsquenlo en internet, Martín Felice Farcas. Martín Felice Farcas. Martín Felice Farcas chileno, doble oficial. Lorenzo Delgado Farcas. Sí, con esa chasquillita que son como de Rulero Carotti. De Maruchan. ¿Qué vas a sacar ese Maruchan? Oye, oh, hay un viejo que de hecho es tío mío y es famoso. De hecho, si lo van a googlear, va a aparecer. Es uno de los más grandes charanguistas chilenos. Se llama Héctor Soto. Ese caballero trabajaba en mi colegio. Y de hecho, gracias a él, yo estudié en el colegio de estudiantes.
como en la parte de administración. Igual no era profesor y de hecho nunca estaba en el colegio, pero era como parte del staff de administración de no sé qué. ¿Pero tocaba charango? Y es como de los campeones del charango mundial. Qué bacán, Juan, el charango es el instrumento de los dioses. No, y ese viejo es muy buena onda. Precioso. Pero ese viejo tiene una característica, él es muy buena onda, muy simpático. No quiero, si llega a escucharlo, Héctor, te mando saludos. Pero tiene... Devuelve la plata, viejo culiao. No. Pero tiene como unos... Tiene como el pelo... Es colorín. Y tiene como unos rulos peinados bien pegados, ¿cachai? Y se le forman como una onda en el pelo. Y con, y con mis compañeros le decíamos... ¡Ay, cabeza de lasaña! Era tu tío. Bueno, respetuoso. Pero que era como un tío lejano. Como que no era como hermano de alguno de mis viejos, ¿cachai? Era como el hermano de la cuñada de mi mamá. Una wea así, ¿cachai? Y... No, yo bueno, es seco, de hecho nosotros... Googleenlo. De hecho, tío no... Martín Farkas. No, Héctor Soto Charango, si lo buscan, el weón tiene caleta, wea, y es como muy reconocido por tocar charango. Que hacía trabajando en un colegio de mierda, porque era un colegio de mierda en el que yo estaba. Claramente el charango no genera los recursos suficientes. Claramente no, po. Para subsistir. Es muy triste eso, el charango debería ser... Debería estar tocando en el Olimpo, el culeo. Debería estar tocando en el Olimpo, po, weón. Qué belleza. Debería estar tocando como en la Estación Espacial Internacional, una wea así. Con David Bowie y José Mas. Bueno, volviendo al tema del colegio, y he tenido esta pesadilla recurrente. ¿Un sueño pesadilla? Porque es como un sueño que está ahí atrapado. Porque a mí me pasa esta wea y no puedo salir. Una vez eso sí me pasó, que estaba en Japón. Soñé esa wea que... Wey, ahí tenemos un... Para los que no saben, que Matías fue a Japón, ¿verdad? En no, el primer capítulo. Y soñé que estaba... Me pasó el mismo sueño, atrapado y toda la wea, y veía como... Había como una fila, así como cuando te hacían las pruebas orales, que era como, oh, qué paja. Oye, yo nunca tuve pruebas orales. Como que a veces había pruebas escritas y otras veces como que te sentaban y te preguntaban wea. Y... ¿Puedo hacer un hincapié? No. Un contexto. Uh-huh. Matías iba en un colegio artístico muy hippie, muy muy hippie, que dejaban que los niños no ocuparan uniformes, fueran con pelo largo y fumaran marihuana en clase. Bueno, yo en kinder y me hacían fumar marihuana, fofean neopren en religión. ¿Así no son las clases de religión? Yo por otro lado iba en un colegio mormón. Yo no soy mormón y nadie es mormón en mi familia. Yo iba en ese colegio por este tío, ¿cachai? Por este contacto que tenía, el cabeza lasaña. Es como un número criminal, como los care completos, como esas como la guaguita ladrona. Y este caballero, bueno, yo iba en un colegio mormón que era muy 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 estricto. No era tan exigente en el tema de las notas, era como normal como cualquier otro colegio, pero como en el tema de presentación personal eran más pacos que la chucha. Bueno, ya, Matías, sigue con lo tuyo. Y estoy haciendo la fila y la weá, la angustia. Y dije, oye, pero si esta weá, yo ya estoy viejo, no tengo por qué andar diciéndole ni una weá a nadie. Y me siento, y está la profesora, que la miro y le digo, como, ¿sabe qué? No estudié ni una weá, estoy viejo, no tengo por qué estar acá, así que dígame, o tengo que seguir dando jugo o no saco esta weá. Y me miró, como que desbloqueé una weá. Me miró y me dijo, no se preocupe, y me pasó las pruebas con la respuesta hecha. Me dijo, manda esta weá en Mineduc una vez y estáis listo. Y fue como, weón, así se rompía el hechizo. No hay quien la zorra que tu sueño ya siguió después tú fuiste al Mineduc, soñaste en el metro. No, si tengo un weón en el metro, weón. Esto de 40 minutos soñando que estaba esperando. Y no pasaba nada en esos 40 minutos. No, y se subió un weón a rapear. Señora, digo una palabra. Y no, como que desbloqueé la weá y desperté así como, oh, que acá, weón, ya no he vuelto a soñar esta weá de nuevo. Pero fue como, weón, si lo hago de nuevo, weón, estoy libre del hechizo. A mí me ha pasado que yo mandaba las chuchas a los profesores en el sueño. Es que no los mandé las chuchas a él. No, porque yo le he dicho, así como esa weá, así como, bueno, no sé esta materia, esta materia que usted nos está enseñando, yo ya llevo trabajando años. Y no me ha servido de nada en la vida y no quiero aprenderla, no me sirve. Y como que lo he dicho, y es como, mala cuea, te que hay. Y he tenido como muchos sueños
a lo largo de estos años respecto a eso, pero en distintos contextos. No siempre es igual. Por ejemplo, he soñado con el recreo, he soñado con que voy entrando, he soñado con que voy saliendo, he soñado con mis otros compañeros, he soñado que voy a ir a wear a los otros cursos porque tenía muchos amigos en otros cursos. He soñado con toda esa weá, ¿cachai? Con que me paseo por el colegio y como que veo, oh, construyeron una weá nueva, esta weá no estaba cuando yo estudiaba. Pero otro sueño que tengo, que me gusta mucho, o sea, que el sueño en sí no es recurrente, pero el formato. Y esto yo lo he conversado con otras personas y otras personas, puta, creo que conozco a dos personas que les ha pasado además de mí, que a mí me pasa como cada dos meses, que tengo un sueño en el que me cago en la risa. Algo pasa que me cago en la risa, me cago mucho en la risa. Y me da tanta risa algo que termino despertando. Bueno, yo despierto, he despertado a carcajadas. ¡Yo también! Son muy buenos esos sueños. ¡Yo también, weón! Y son pura weá. ¡Son pura no weá! No son chistosas. No, son chistosas. En mi caso son chistosas, pero son siempre como weá absurdas. Y es como cuando te despertáis de una pesadilla y despertáis como que no podís gritar y, claro, y despertáis claro. Como medio... Me he agitado. Con la apnea. Y acá me pasa lo mismo, pero con risa. Y es como que te querés reír tanto y no te da el aire para reírte tanto. Y terminé despertándote. Sí. ¿Te ha pasado esa weá? Sí, bo, siempre. Cuéntate algún chiste, o sea, un chiste, algún sueño que te haya pasado eso. Una vez, yo te, bueno, el Martín se lo sabe porque le pasó. Estábamos juntos en el sueño. Estábamos. No, pues weón. El. Soñé que estábamos, no me acuerdo qué mierda pasaba, pero estábamos como en la madrugada, algo así, pasó hace mucho tiempo. Tú soñaste como que veníamos bajando como un cerro. Claro, como que veníamos devolviéndonos a, como de, del cerro a la vida, al metro, alguna wea así, y se nos hacía tarde. Y yo como que le decía, ya weón, vamos. Y estábamos caminando, y se nos hace tarde, como que cachamos de que ya no iba a haber metro ni una wea. Y nos pasamos un patio. Y nos metimos en un patio y le dije, weón, acampemos acá. Era un patio de una casa en la Florida, ¿cachai? Un patio común y corriente. Y le digo a este weón como, ya, pero weón, no la cagué, o no sabes desordenado, no me acuerdo qué mierda. No te subiquí. Exacto. Y había un perrito, como el perrito de... Era como un poodle chiquitito, me había descrito. No era un poodle, era como un fox terrier. Una wea chica blanca, era blanco. Y el... Como que toco la puerta del patio, así para que salga la señora y explicarle así como, puta señora, ¿sabes que nos colamos la mala a su patio? No le queremos robar, solo nos vamos a acampar y mañana en la mañana nos vamos. Y mientras explico esa weá, escucho que vos la estáis cagando afuera, como que... El Chavo del Ocho. Bueno, Chavo del Ocho. Y como que yo, ya, conche tu madre, la weá. La imagen que tenís de mí. Y después, como que ya hablo con la vieja, no me acuerdo qué responde la vieja, y voy así como a retarte. Y veo que está ahí metiendo al perro a la lavadora. Y yo te digo, weón, ¿qué estás haciendo? Tú me decís, es que hay que lavarlo. Weón, lo lógico. Obvio. Y la weá es que lo metía adentro. Y no me acuerdo si prendía yo o no la máquina. La weá es que tapáis la weá. Y yo abro la tapa. Y el perro está desnucado. Está sin cabeza. Y el cuerpo está separado de la cabeza. Y están flotando en el agua la weá. Y yo digo, como weón, le cortaste la cabeza. Arregla la weá. ¿Cómo? ¡Arréglalo! Bueno, no había sangre, nada. Era la cabecita y la weá separada como que había un cuerito de pollo, así como los monos animados cuando dibujan los pollos crudos. Que es como una manguera de cuero. Sí, así sí. Estaban unidos, separados. Y tú como que tomabas el cuerpo del perrito en el lavadero, que está al lado de la lavadora. Y tratabas de ensamblarle la cabeza como tapa. Como tornillando. Como taparrosca. Y yo veo a esa wea enojado. Y me pongo a reír. A reír. Y despierto, weón, a carcajadas. Así. A mal no poder. Eso fue hace años. Tiene que haber sido como el mismo día que salimos a un cerro. Sí, sí, eso fue como una wea. Sí, me acuerdo cuando me lo contaste. Y estás enojado. Es chistoso porque vos me. Eres el Chavo en realidad. Sí, pues era como un Arlequín. Pero. Súper bien intencionado. Sí. Pero vos me escribiste o me mandaste unos audios y estáis enojado y me decía, puta, que eres un weón, Martín, por la chucha, mira la weá. Mira la cagada que te mandaste. Y me lo traes igual que con el sueño de los gatitos. Como si tuviera una culpa real. Puta, es que yo me enojo rápido, weón.
Después me doy cuenta que no es necesario enojarse, pero mi primera reacción ante todo en la vida es como, puta la weá, y después ya, no es para tanto. Primero rabia, después zen. Fuego, agua. Ah, el yin-yang. El yin-yang del mal genio. Bueno, yo tengo un sueño similar. Este me pasó hace poco, de haber sido hace como menos de un mes. Fue con nuestro amigo Ignacio Weiss. Ignacio Weiss, para los que no saben, es el loco que hace la música de todas mis animaciones. Hijito rico. Ya, pero la hueá de la nada. La hueá de la nada. Búsquenlo en Tinder, chiquilla. ¿En Tinder no se puede buscar? No. A mí, o sea, me dijeron que no. Uy. Y el Ignacio, de hecho lo vamos a tener en alguna futura edición del podcast. Él tiene dreadlocks y toca en unas bandas metaleras. Y tiene de pelo muy largo. Y yo soñé que estaba, que me lo pillaba y lo veía con el pelo rapado al cero. Y como que lo miraba de nuevo y tenía el pelo largo. Y yo le decía como, ¿qué weá, loco? Recién te vi pelado y ahora estoy con pelo. Y él me decía, no, es que me corté el pelo, me rapé. Y con todos los dreadlocks que me corté me hice una peluca. ¿Como esas de cotillón de año nuevo? No, era muy real. ¿Como un sombrero con dreadlocks? No, era muy real, se le veía hasta como las raíces del pelo. Como que era muy extraño. Y me decía, no, es que me hice una peluca con el dreadlocks. Porque decía, yo ocupo la chasca para tocar en mis bandas y la wea. Es como su terno. Es casi, sí, po, es como casi una herramienta de trabajo para el weón, ¿cachai? Y me decía, sí, y la wea es que me hice esta peluca por eso. Y después no me acuerdo qué pasaba y íbamos a ver un amigo que tenemos, que es el Churru. Digamos, el Churru es una persona X, pero para que tenga nombre el Churru. Y este weón me decía, weón, caguémonos al Churru. Y yo le decía, ¿qué weón quería hacer? Y el weón se ponía la peluca, o parece que nos pillábamos al Churru o algo, y aparecía. Y el weón le decía, Churru, ¿sabes que me voy a rapar, weón? El Churru le decía, no, weón, vos no te vayas a rapar ni cagando, te vayas a rapar, ¿cómo te vayas a rapar vos, weón? Si tu chasca, weón, te has dejado el pelo crecer por años, weón, y tu chasca vos lo ocupáis. Y el Ignacio le decía, ¿sabes qué, weón, me voy a rapar ahora? Y yo le decía al Churru, no, para mí que estoy haciéndome el weón. Y él decía, no, palo blanco. Y decía, para mí que este weón se va a rapar, weón, te ha puesto plata que se rapa. Y el Churru decía, te ha puesto plata, weón, si este weón ni cagando se va a rapar, weón, ¿cómo se va a rapar? Y el Ignacio decía, me va a rapar, weón, me va a rapar. Y de un segundo para otro, el Ignacio se pescaba su pelo y se lo sacaba entero. Entero. Pero de no raparse. No, pues no raparse, pero de repente un buen estaba pelado al cero, pues, y se pescaba el pelo y se lo movía para el lado y estaba pelado. Y el Churru colapsaba y empecé a decir: ¡Oh, pero weón, qué weá te pasó! ¡Qué weá! ¡Tu weón de Ignacio, culiao! ¡Qué weá! Y yo y explotaba en risa. Pero me reía mucho. No podía de la risa. Y ahí me desperté. Fue tanta la risa que me desperté. Y medio cagado de sueño, me durmiendo, pesqué el celular, puse WhatsApp y le empecé a relatar este sueño al Ignacio. Se fue como, coche tu madre, weón, acabo de soñar esta weá. Y este weón se cargó de la risa, po. Que a diferencia del Matías, yo no lo reté. Voy hablando de reírse. Yo no soñé la weá, pero hubo mucha risa. Fue que cuando estaba de moda. No sé si ustedes. Es que ya no hablemos de los sueños, hablemos de la risa. Hubo un tiempo que estaba de moda un vagabundo alcohólico, ese que decía un manjar, ¿te acordás? Ah, ya, sí. Que un manjar, ese. Y. ¿No te tocó trabajar con el. Con la web video de la Torrentel? Ah, sí, por suerte lo sacaron. Ah, ya. Sí, no, una vez tuve que hacer un video como esos del fin de año y al final ponían al viejo manjar, salía en el video. Y tuve que hacer una caricatura al viejo manjar y el locutor decía como: este 2010 y tanto. Chile será como un manjar. Y todos odiaban la weá. El locutor decía: loco, una vergüenza esta weá. Todos nosotros. Y al final, Entel dijo: ya, saquemos al viejo culiado. En realidad, un vagabundo. Porque eso era. Eso era. No, bueno, fue chistoso el video, pero no hay que descartar que el alcoholismo es uno de los principales problemas en Chile. Oh, pues, con eso no se bromea. ¿Por qué estoy haciendo el programa con Matías Laguna, con Don Graf? De repente apareció Don Graf acá. ¿Con el, cómo era? ¿Doctor Aburrido? ¿Cómo era? El profesor aburrido. Oh, bueno, el profesor aburrido. Aquí tenemos la sección del profesor aburrido. Consejos para la vida con el profesor aburrido. Bueno, la weá es que estaba de moda ese viejo culiado. Y una vez yo estaba durmiendo y estaba mi polola durmiendo al lado mío. Y empieza, ella habla mucho en cuando duerme.
Y a veces como que son murmuros nomás, pues. Y de repente le empiezo a escuchar como que empezó como a reírse, empezó a hacer como... Y yo empecé como a pestañear, como a despertar, ¿qué está pasando? Porque pensé que me estaba hablando ella. Y no, pues ella empieza como... Un manjar. Y en un segundo más atrás estaba durmiendo con un vagabundo alcohólico. Empezó a entrar las moscas, pasaba nicotina. Y ahí lo ordeñaste para sacar de esta chela con gusto a caleta. No, y me pongo a reír. Y me empiezo a reír, a reír, a reír. Y me río tanto que la despierto, weón. Y me dice, ¿qué pasó, Matías? Y ahí le conté la weá y me decía como, oh, qué vergüenza, no le conté a nadie. Yo, no le conté a nadie. Estaba poseída por un vagabundo. Bueno, su animal espiritual es un vago. La mordió un vagabundo radioactivo. Fue abandonada de niño y fue criada por vagabundos. Criada por vagabundos alcohólicos en el Himalaya. Ahora es vagabundo man. Con poderes de vagabundo combate el crimen. Cirrosis man. Y su ayudante, Petaquito. El niño alcohólico. El niño petaca. Sir Rosín. Y recuerden, niños. No, y te da como un consejo de mierda. Oh, malollo. Recuerden, niños, si mezclas 5 con chela, te curas más rápido. El bigoteado pega más rápido. Tomarse el copete con cuchara te cura más rápido. Pero sí, no, ahí fue muy chistoso. Yo no soñé nada ese día, pero nada, me dieron más ganas de soñar, weá. De soñar. ¿Cuánto llevamos ya? 22 minutos tenemos. 22 minutos. Te voy a contar un sueño bueno, weón. Yo cuando estaba en la U, yo soy animador, hago monos animados, pero antes estudié ingeniería comercial. Estudié una buena cantidad de años. Recapacito. Sí, me di cuenta de que no era lo mío. ¿Es bonita la carrera? Ay, súper. Bonita, emocionante. La calca. Nutre el alma. Cualquier adrenalina. Nutre el alma. Sobre todo los ramos contables. Chucha. Y soñé una vez, porque yo estudiaba en una universidad que era como muy buena para las marchas y la wea, y siempre habían como estas como asambleas para hablar de la inmortalidad. No, era el UTEM. El UTEM. Mucho para hablar de la inmortalidad del cangrejo, de cómo cambiar el mundo. Y una vez soñé que estaba en ese lugar y me llaman a mí como a hablar, como a dirigirme al público. Yo nunca fui, yo no fui activista de nada, solamente me sentaba y votaba, ¿cachai? Nunca estuve como en... Nunca hablé así como, y vamos a luchar, nunca hice esa hueá. Pero me pararon ahí, ¿cachai? Y fue como, chucha, ya, ¿qué hueá digo? Y no alcanzo ni a hablar. Y la loca, una loca al lado mío, que era la, creo que era la presidenta del centro de estudiantes o una de un gran cargo, me dice, Matías, te hiciste caca. Y yo, ¿qué? Matías, te hiciste caca. Y hacía ese gesto como de snifar. Weón, qué asco. Puta weón, la weá. Sí, weón, te hiciste caca. Y todos empiezan como Matías y la weá. Y yo me miraba y no, no, yo y, no sé. Y empezaste a ver un discurso de Martin Luther King. Se abrirán las grandes alamedas. Pasado mierda. No, y yo no sentía olor, pero yo decía, weón, yo no fui. Y como que me miraba las zapatillas, como si pisé caca. No, weón. Y todos me decían esa weá. Y toda la gente empezó como, weón, te hiciste caca. Y despertaste todo cagado. No, weón, no. Un charco mierda. Yo no veía caca, yo no veía olor, yo no, o sea, yo no olía, yo no sentía nada, no me sentía como con los pantalones cagados, nada. Y yo decía como, oh, palpigo. Y empezó la weá como volverse una weá muy densa, todo el mundo como, weón, y desperté, angustiado a cagar, y dije, weón, me hice caca. Y lo primero que hice fue como, conche tu madre, me hice caca, weón, qué horrible. Y no me hice caca. Pero, bueno, yo en mi mente dije... Pero, hay un pero. No hay pero, no me hice caca, pero bueno, tuve la sensación de que me hice caca. Y fui a hacer caca. Pero tenía ganas de hacer caca, ¿no? Y fue porque ese día me pasó una hueá súper loca. Con un amigo fuimos en el Publimetro, te daban unos cupones de 2x1 del Burger King. ¿Ya? Y nos llevamos, fuimos con 2 cupones y cada uno se compró... El 2x1, pero no lo compartimos, sino que cada uno se compró 2 hamburguesas, 2 papas fritas, 2 bebidas, toda la wea. Me comí todas esas weas. Llegué a mi casa tarde y mi mamá justo había hecho porotos con longaniza. Y en mi debilidad la wea. Entonces me dijo, ¿quiere? Como a las 11 de la noche. Y le dije, ya, dale.
Y me comí esa weá y estaba el pico lleno y dormí pa'l hoyo y tuve esa pesadilla. Yo soñé... solo tenía ganas de caer una longaniza, pero no. Falsa alarma. Uf. Yo soñaba mucho con ganas de mear, que voy a mear y como que están todos los baños cerrados y no puedo mear y tengo que ir a otro baño, a otro lugar y no puedo mear. O que meo y estoy meando mucho, pero no se me quitan las ganas. Y como que digo como, puta, ya se me acabó el pichí, pero sigo con ganas. Y me voy por otro lado y sigo con ganas. Y es porque estoy con ganas de mear nomás, pues, weón. Yo también me meé. La dura. Pero viejo. La dura. Tenía como... Oh, yo he tenido miedo porque yo he soñado que meo. Tenía como 18, 19 años. No, yo he soñado. Me hice pipí en la cama, weón. Esa no me la sabía. Esa no me la habéis contado. No, pero contexto. Fue año nuevo o navidad, no me acuerdo, que en la casa de mi abuela. Usando pañales. Claro, no, era en la casa de mi abuela. Y puta, en la casa de mi abuela va toda mi familia. Para las navidades o año nuevo. Entonces éramos como 30 personas y todos los primos nos quedamos en el living durmiendo. Entonces como que se improvisaron camas. Pero que eran las camas, era cuando dormir en el suelo con cojines, ¿cachai? Y tapados con un... Es verano, tapados con una sábana nomás, pues, weón. Y yo dormí pa'l hoyo en un sillón para una persona, ¿cachai? Entonces yo estaba, weón, chueco entero, un weón pailón. Yo mido, weón, en ese 1.80 y weón, mete un culeo así en un sillón de abuela, weón, de 10x10, ¿cachai? Entonces era, estaba de 10x10. 10x10 centímetros. Ah, yo, weón, me sillón. Bueno, la weón, yo muerto en tu abuela, weón. Y no soñé nada, pero desperté meado. ¿No soñaste nada? No recuerdo haber soñado algo, pero desperté meado. ¿Pero estás muy curado? No, weón, si yo no, en ese tiempo ni tomaba probablemente. Si la weón es que dormí muy incómodo y desperté meado. Ya, pero weón, uno no despierta meado por dormir incómodo. Yo dormí incómodo muchas veces y no me he meado. Bueno, yo desperté meado, no tengo explicación científica para la weón. Desperté meado. Desperté weón y desperté. ¿Te enojáis? ¿Cómo que te alteráis? ¡Uno desperté meado, pues, weón! Es que no sé qué quieres que te... Ya, no, Martín, weón, no me. Y está ahí como no, con... No hay capítulo. Y está ahí como con los meados, con los calcetines meados. No. Would you like to show me? Uy, chucha. ¿Se prendió el Arturito? Sí, no, es que tengo... Ya. Disculpen por la... Esta que es muy metiche, esta weá del Google Home, weón. No, es... Regresaba por la CIA. HAL. HAL 9000. Hello, Dave. Y... Desperté, dormí con ropa de calle, o sea, dormí con la misma ropa, así, mi abuela no tiene 12 pijamas para todos mis primos. No, pero despertaste como con las tías meadas. No, desperté, es que dormí chueco, como acurrucado, con las patas como que el weón debía haber dormido sentado normal, pero como que me... Sí, entiendo lo que hiciste. Siéntense normal y giren 90 grados. Claro, giren, weón, 90 grados. Y está ahí como con la cabeza o la patada. Claro, resultado tortícoli y meado. No lo hagan. Y me hace el sillón también, po. Es que esa es la wea. Desperté los primeros porque dormí muy incómodo. Desperté, no sé, 6 de la mañana. No, sí, se la mañana. Claro que está ahí incómodo, guante y todo meado. Y no, tenía el lullín meado, pero no se imaginen 2 litros de meado. Era una pequeña aureola. Hasta el cogote. No, una aureola húmeda y una como un circulito como de 5 centímetros de diámetro de pichí en el sillón. O sea, en el cojín del sillón. Ya. Así que me desperté temprano, me hice el huevón, salí, agarré la manguera, manguerié el sillón, o sea, el cojín del sillón, lo lavalosa. ¿Cuál fue tu impresión cuando te despertaste y te viste a ti mismo meado? Porque yo me imagino que es como, puta la wea. Yo dije como, oye, estoy muy viejo para esta wea. Como que me dije eso, como, weón, qué vergüenza, estoy viejo para mearme. Y cuando chico no recuerdo haberme meado, o sea, probablemente me meé, pero como en mi vida de niño no tengo recuerdo haberme meado en la cama, nada, ¿caché? Yo como de una vez. No, yo nada. Y yo me acuerdo de cuando me meaba en la cama. O sea, yo no me acuerdo de haberme meado, pero me acuerdo de lo que hacía después de haberme meado. Y que lo haber hecho como dos veces. Que para mí era muy incómodo porque poníamos toallas en la cama. ¿Cachai? Y como las toallas son más peras que las sábanas. Y yo era chico y me acuerdo que no me gustaba, pero te estoy hablando muy pequeño. Pero no a los 19. No. Y yo, weón, como que manguería la weá, la jugué, la dejé un rato al sol. Me hizo el huevo en orden del sillón, me mojé el chor. Y no fue curado. No, weón, fue de incómodo. Yo creo que hay que normalizar eso, yo creo que está bien mearse. Yo no, porque si hubiera bebido alcohol y me hubiera meado,
De hecho, es que eso pasa. De hecho, yo no, eso yo lo he visto. De hecho, yo creo que es más justificable eso. Pero es que yo no tengo justificación. No, pues, weón. Me meé nomás. Te measte durmiendo. Ni siquiera un fue. No, un viejo meado. Eso fue. Sí. Estoy inventando una historia para justificarlo, pero soy un vago. Martín, soy un vagabundo. Da lo mismo cuánto trabajes. Da lo mismo cuánta plata ganís. Da lo mismo si no tomáis. ¿Cuántas weas mandan el espacio? No, da lo mismo. Te measte adulto. Okay, te measte adulto sin copete. Sí, tengo que ponerlo en el LinkedIn. Deberíais ponerlo en el LinkedIn. Me lo merezco. ¿Por qué? ¿Sí? ¿No deberíais cómo hacer tu tatuaje esa weá? ¿Así como el palo de pinilla? Weón, bueno, qué mal. Pero sí, no, ese fue mi historia de. No es parte de los sueños, pero quizás soñé que Me encantó tu anécdota. No la conocía. Y yo conozco weas bien. No voy a conocer nada. Yo soy un caballero, weón. Me hago. Un caballero. Caballero. Pasado pichí. Pero caballero. No, pero yo conozco como tu fobia. Conozco. No sé, pues weón. Como que igual te cacho caleta, pues weón. Después sí. No te conocía que te veías meado adulto. Lo siento, abuela, igual es la de sillón. Ojalá, buen sería bien que te pasara como con la Bárbara. No, pero la despierto me da. Sí. No, qué vergüenza. No. Juan, acabé de contar que te measte a los 19 años en un podcast que van a escuchar 1000 weones. No lo escucha nadie, weón. Weón, el primero fue un éxito rotundo. Pero se dieron cuenta que era malo, weón. No, weón. A mí me mandaron un mensaje por Instagram que decía: una maravilla de la comedia. No somos ninguno de los dos comediantes. Ni menos super comediante. Ni tampoco está una maravilla, pero me mandaron ese mensaje. Ese güeyito que eres sal. Ay, escuchamos. Bueno, eso fue este capítulo de la cajita Felice. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, que yo lo pasé bien con esta anécdota de mi amigo. Compré mi libro. Suscríbanse al canal de YouTube. Eso es lo más importante. Síganos en Instagram. Matías quiere ser influencer. Quiere ser embajador de Pampers. Como de Corega. De Lilas. Quiere ser. De Vacinica. De Haggis. Que alguien que saliera y tú como en los comerciales de Haggis. Hola, raja. Y en vez de poner una guagua, salgáis vos a un adulto. Y como que salgáis vos el modelo y salgáis en una cunita. Qué lindo. Con una mamá más joven que yo. Sí. Y rubia, una wea así. Ya, po. Eso, suscríbanse, síganos en Instagram. Y muchas gracias por escuchar, por escucharnos. Y eso, ya. Chao. Chao, nomás, chao. No, ya, chao.